Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a La Vida con Ay, Estilo. Majo, yo todo emocionado y tú, hola, buenas noches. Ay, pero sí grité. ¿Sí? Sí, pero tú gritas de más fuerte, sí, Marco Chong, sé. Es casi no se puede. ¿Cómo estás, Marco Chong? No nos Bien. Vimos la semana pasada. No nos vimos la semana pasada, pero hoy estamos aquí con un gran programa, como siempre, y felices. Muy grande. No, con una sorpresota, la neta, porque sí. Esto nunca había pasado en Moda TV. Y somos los anfitriones de la chistosada de mañana. De la chistosada de Reacción, ¿se llama? Reacción. Reacción 2019, que es el evento de Trosmer, la pasarela que todo el mundo en Puebla conoce. Y estaremos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Metropolitano. El Auditorio Metropolitano. Pero vamos a transmitir desde el brindis, o sea, desde... Pues no creo que haya red carpet ni nada así, pero hay cóctel y cosas así. Exactamente, vamos a estar montados en el auditorio con el set tal cual. O sea, La Vida con Estilo se va a trasladar al Metropolitano. Un trabajo de producción muy cañón, la verdad. O sea, sí. Llevar todo, Chuy va a cargar absolutamente todas sus cámaras, computadoras. Se está riendo, pero mañana pero sí. Estaría padre que tomáramos videos de cómo... De cómo, armamos todo. Cómo le echa ganas el Chuy. Está padre. La verdad. Sí. Pero sí, la verdad, mañana va a estar súper padre que también Trosmer nos haya dado la oportunidad de ir a transmitir todo, porque nos vamos a meter hasta backstage, en donde maquillan, peinan, visten, coordinan a todas las modelos. Entonces, eso también está padre. Vamos a estar también en la parte de afuera, viendo outfits y quién se viste bien, quién lo hace mejor que otros. Y también vamos a estar, obviamente, con las directoras de Trosmer, vamos a estar con comunidad Trosmer, administrativos, con el director. O sea, va a estar mañana muy padre, la verdad. Nuestra transmisión especial. Y de muchísimas horas, porque vamos a iniciar como 5:30 de la tarde. No, antes, ¿no? No, creo que 5:30 inicia la transmisión, 5:30, y de ahí nos vamos todo, o sea, toda la noche, prácticamente. Parejo sin parar. Ya sabes que aquí ya les encantaron los realities show. Sí, los entonces, en vivos. Sí, los en vivos y pues vamos a estar ahí chambeándole duro. Está increíble, la verdad, la idea, la invitación, felices, sí, agradecidos, claro. Y demás. Está padrísimo. Y bueno, es un compromiso también llevar, como el canal lo dice, moda a todos ustedes. Entonces, estamos muy contentos, estamos rayados y hoy... Tenemos a un invitado que es productor de este programa, tipazo, amigo, y el tema del día de hoy es eventos de moda y bueno, nadie mejor que él para estar aquí y además para que nos cuente todo lo que tiene organizado para el día de mañana, todas las conducciones, quiénes van a estar con nosotros. Que nos platique cómo va a estar que la nos logística, porque vamos a tener aquí ahí... en corto, la verdad, ni yo me sé la logística de mañana. Exactamente, pero para que estén muy atentos y todos los que estén viendo hoy el video estén como atentos de la transmisión de mañana, de los horarios, de quiénes van a estar. Exacto, si les interesa el backstage, pues bueno, igual y no puedo estar viendo el video 4 horas, pero igual y... vemos a qué hora vamos a estar en backstage, a qué hora vamos a estar afuera en outfits o cosas así, entonces va a estar padre, la verdad. Va a estar padre. Y aparte de todo, Marco Chong, yo que he estado, la verdad he tenido la oportunidad de estar en eventos de moda, la verdad, la primera oportunidad que tuve obviamente fue en Trosmer, porque ahí sí, estudié, también. Y sí ves una diferencia en cuanto a tamaño y en cuanto a organización, con todos los eventos de moda que existen, me atrevo a decir, en la República, porque la primera vez que estuve, entré como asistente de la coordinadora de vestuarios, que la coordinadora de vestuarios
es la que está apurando todo el tiempo de totalmente. Tráeme esta modelo sale a carrusel, esta no, cámbiala, vístela, el zapato, arréglale el clip del pelo, o sea, es la que ve todos los detallitos, y yo era la que tenía que estar correteando a las que las vestían para tenerlas formadas ya para salir a pasarela. Entonces, pues entré ahí y haz de cuenta, nos citaron a las 7 de la mañana y el evento empezaba a las 7 de la noche. Entonces desde ahí ves que la maquillen, o sea, tú le das a tu vestidora a una modelo y esa vestidora se hace cargo de que la maquillen, luego la lleva a que la peinen, luego la lleva a sentarse y que no se mueva porque hacen ensayo, obviamente, le dicen así de tú vas a carrusel, carrusel es cuando acaba la pasarela y pasan toda la colección o todas las modelos o todos los outfits al mismo tiempo que todo el mundo aplaude, shalala, a eso se le llama carrusel. Entonces, pues hacen el ensayo de, bueno, tú vas a carrusel, tú no, porque la siguiente colección abres la pasarela o tú cierras pasarela, entonces ya no te da tiempo de entrar a carrusel. Entonces, coordinar todo eso, o sea, todo el mundo me decía, es que Majo, no entiendo por qué tanto show una pasarela, o sea, tipo, vistes a la modelo, sale, camina, la metes, la cambias y listo. Y yo, ajá, oye, ¿y cómo sabes qué modelo pasa con qué cosa? Porque no todas, claro, las modelos son la misma talla. No sabes qué talla de zapatos usa esta modelo o qué especificaciones tiene cada outfit, porque en la pasarela de Trosmer hacen colectivas. Sí. Que es con una inspiración y de ahí se las dan a todos. Así, bueno, se van a inspirar en las palmeras. Entonces, todos los alumnos de Trosmer se inspiran en palmeras, sacan su outfit de inspiración, uno. Y luego, cuando se gradúan, hacen una colección como de 10 outfits más o menos. Y ahí es cuando ya cada graduado dice, bueno, yo quiero, yo me voy a inspirar en los gnomos y entonces mi colección va a tener orejas, peluca, garras, entonces, pues tú como vestidora tienes que saber en qué cambio le vas a poner garras, peluca, claro, claro. Todo. Entonces, oye, platícame algo, Maki. Sí, dime, Marco Chong. Hay una pasarela colectiva y hay una pasarela de cada uno de los diseñadores que se van a graduar, sí, de los alumnos. Sí. O sea, ¿esto dura cuánto? Pues es que mira, antes, el primer año que yo tuve pasarela, fue en una sesión todo. Entonces, pues sí era pesado, obviamente. Y más para la familia de los graduados, que pues se tiene que echar todas las pasarelas para ver la pasarela de su hijito. Sí, sí, sí. Pero ahorita ya la dividen en sesiones. Entonces ya es mucho más fácil. Ya sabes en qué sesión va a estar. Entonces en cada sesión hay dos colectivas y de graduados. Y pues la verdad, como cada graduado se inspira en cosas diferentes, o sea, puede ser que uno se inspire en el agua, otro se inspira en los arcoíris, y otro es de hombres, otro es de niños, otro es de novias, entonces también te entretiene muchísimo eso de, o solamente diseñan para hombres, huipiles, o cosas así, entonces no te cansa, y la verdad ahorita las sesiones que están divididas ya está como, pues más ligero a las personas que, chance y no les gusta tanto la moda, porque bueno, yo iba feliz, no, de la claro, vida totalmente, a ver mil diseños y mil diseñadores y gente que se mueve en este círculo y cosas así, entonces padre, porque también haces relaciones. Sí. Entonces, pues después de esa oportunidad que tuve en la pasarela de Trosmer, por parte de Trosmer me contactan de Fashion Week, nos vamos por parte de Trosmer a trabajar a Fashion Week, pero nos vamos. Bueno, yo ya me fui como asistente de Beatriz, ya no me fui como vestidora, ya me fui de asistente de Beatriz. Y pues son pasarelas más chiquitas, sí, son menos outfits, son menos cosas. Entonces, pues yo en la de Trosmer literal no tenía tiempo de comer, no tenía tiempo de ir al baño, no tenía tiempo del teléfono, no tenía tiempo de nada. Y entonces llego a Fashion Week y tu cafecito y un cuernito y así, yo decía, ¡qué monada! O sea, ¿por qué aquí sí me da tiempo? Y pues obviamente, a ver, son 2, 3 pasarelas por día, pues te las echas muerta de risa. Cuando en Trosmer te echabas 36. Sí. Entonces, pues sí, o sea, en cuanto a organización, la verdad es impresionante cómo tienen todos los racks ya formados, porque pues esta modelo sale en la primera pasarela, la de acá sale en la décima y la de acá sale en la tercera y están en el mismo rack perfectamente organizadas. Y la verdad a mí me impacta. Oye, tienen fotos de referencia, ¿no? Tienen, sí, fotos con las salidas. Tienes la foto de Chuchita Pérez,
que sale con tal outfit y sale tantas veces no. O cómo así le hacen mira. Ustedes? Tienes, tienes un rack y ya en las pasarelas de Trosmer se encargan de eso Alex y Fabiola, que es la coordinadora de la pasarela, y Alex también, pues están trabajando meses antes para organizar cada pasarela y ya llevar los racks organizados al Metropolitano. O sea, ahorita en la noche ya están cada portatrajes de la modelo, ya están divididos y ya están en orden. Entonces ya nada más tienes, o sea, mañana llegan, abren los portatrajes, sacan los zapatos y llega la modelo, o sea, en el rack hay una foto de la modelo, está la foto de la modelo, el nombre de la modelo, que la mayoría de las veces no son mexicanas, o sea, yo creo que si hay 4 o 5 mexicanas es mucho, la talla de zapatos y la talla de ropa, ¿no? Entonces llegan y les hacen el último fitting, que Trosmer, eso también está padrísimo, pues como es universidad de moda, lleva costureras. Entonces, si se te cae un botón, si se te rompe el cierre, si le falta el dobladillo, si cualquier cosa en ese instante, llevan planchas. O sea, es impresionante la producción que hay en el backstage de una pasarela así. Entonces, le hacen el último fitting como a las 11, 12. Le prueban toda la ropa, ven que todos los cierres bajen y suben, ven que se pueden meter los zapatos. Pues checan todo eso, ya dejan abierto el portatrajes. Y de ahí las modelos se van a comer y las van llamando. Ok, a ti te toca vestirte, digo, a ti te toca peinarte y luego maquillarte, a ti te toca maquillarte y luego peinarte. Y ya que están maquilladas y peinadas, ya pues casi casi las quieres tener tú en su rack, así paraditas como soldaditos. Pero a ver, son modelos, han estado en 1000 pasarelas, por más que les digas, porfa, quédate aquí, te dicen no. Y se van a... O sea, las modelos todo el mundo creemos que son súper glam y así. Sí, sí, sí. Cero. Llegan en tenis, llegan con los pelos así, mañana vamos a ver, con los pelos así, sin maquillarse, en pants, están echadas como en aeropuerto así entre ellas, en mochilas y maletas y así. Entonces, cuando ya están maquilladas y peinadas, les dices, porfa, ya no te muevas, y ellas es así de, pero me quiero acostar. Y tú, porfa, no, te lo suplico. Porque entonces yo como vestidora te tengo que volver a llevar a que te maquillen, volver a llevar a que te peinen, y es un drama, porque aparte atrasas el trabajo de muchas personas. Entonces, pues los racks ya van organizados, igual y, o sea, son filas y filas de racks, o sea, ¿qué te gusta? 20 filas de racks. Y entonces en esas, pues obviamente los hombres tienen, por lo general son menos hombres, entonces los hombres tienen la parte de atrás de los racks y todas las mujeres tienen su rack con su orden. Entonces ya está padrísimo. Bueno, a mí me encanta, la verdad. Es increíble. Qué padre. Oye, Magis, pues, ¿qué te parece si vemos de lo que vamos a hablar el día de mañana? Y después de eso, viene con nosotros nuestro invitado, que es Gus, productor de este programa, del canal, y que vamos a platicar con él todo lo que vamos a estar haciendo mañana, quiénes van, quiénes no van, quién va a hacer la conducción junto con nosotros, en qué momento, qué vamos a cubrir, absolutamente todo. Y vamos a seguir hablando con él de eventos de moda, que yo justamente a Gus lo conocí en un evento de moda, en varios eventos de moda, ahí peleándonos, ahí en varios eventos de moda de aquí de Puebla, y vamos a platicar de eso y de mucho más, pero corre la Michuy. Órale. ¡Bravo! ¡Ah, muy Gus, bien! ¿Qué se siente estar aquí sentado? Se siente muy, muy
cómodo, muy, muy fresa, muy, muy blanco. Sí, se siente muy diferente. Ya, ya nos catalogaron hasta como el programa fresa, ¿eh? Muy ¿por mal. Qué será? Pues no porque sé, ¿por qué? Todos qué bueno, aquí. Qué bueno, hay que mantenerlo. Todos aquí hablan con una papa en la boca, ¿cómo no? No. No, yo de pura mala palabra para arriba. No, no es cierto. Pero no, qué bueno que nos cataloguen así. Hay que mantenernos. Todo sí, de hecho hay que invocar a nuestro amigo el que nos critica. Ay, ¿cómo se llamaba? Gabriel, Gael, Gondrán, no sé. La verdad. Yo le mandé solicitud y no me aceptó. ¿Qué nos Gus, qué emoción. De verdad, yo creo que una de las personas que debió de haber estado aquí en el primer programa eras tú. Y bueno, estuvimos Majo, yo, Mario, que es co-conductor también del programa. Pero de verdad, en lo personal, yo estoy súper emocionado y agradecido de que me hayas invitado junto con Paola Tanús al programa. Para los que solo ven este programa y no se echan como toda la programación, que debe de haber mucha gente. Sí, muchos. Gus es productor, creador, mente maestra, jala cables, el brazo, el jala cables, el que limpia en las noches, el la que estrella de Enchúlate con Gus, conductor también de un programa y dueño de la mansión, maquillista, o sea, ¿qué más? Amigo ¿qué más? De celebridades. Gamba, tiene equipo de fútbol. ¿Qué más haces? No, ya nada más. ¿Ya nada más? Ah, y sí. Y próximamente productor de reality shows. Ah, sí es cierto. Que bien, ya... también se le da. Sí, bien. Es una caja de monerías el Gusinini. Tenemos un gusto culposo por los cráneos y las calaveras. Compartimos, sí, ese gusto. Compartimos ese cañón. Gusto cañón. Duro. Y es que es glamour, caray. Sí, ¿no? Sí es glamour, pero todavía hay personas que increíblemente no lo entienden así. Como o sea, mi mamá, saludos, no, callista. Mucha, ¿a ti te pasa? A mí me ha pasado que de repente, oye, ¿por qué te gustan mucho? Pero está padrísimo, o sea, la gente que me quiere regalar algo, ya sabe que sí, regalarme, sí. ¿No? Y si no, pueden regalarme unos tenis o unos zapatos también. Pero de calaveras estaría... Pero saben qué regalarme y eso está increíble. O sea, está bien padre que la gente te ubique con algo. Está increíble. Y bueno, te identifican también con eso, con moda. Igual que tal vez a Majo, igual que tal vez a mí. Así es. Creo que en Puebla y en México la moda está... Siempre lo digo, y tristemente en pañales todavía, que hay muchísimo por hacer, pero tú y yo tuvimos la fortuna de conocernos en un evento de moda. En un evento de moda que ya diste la noticia de que va a regresar en diciembre, ¿no? Va a regresar ¿o ya te echaste para atrás? Ah. No, ¿qué no, evento no. de moda? ¿Me van a invitar? Pues mi evento de moda. Puebla Fashion Show, ya va a regresar. You and You. ¡Guau! Sí. A mí no me había dicho esto. Yo me enteré. Ya regrese ya, que se quede ahí grabado y demás. Lo que pasa es que dio la noticia en el programa de cuando estuvo Mauxi, cuando estuvo Paola de suplente. Yo no estuve, perdón. No me enteré. Oye, pues estoy muy contento. La verdad, a mí me encanta. O sea, siempre he sido fan de Maginini, de su estilo, de su humor. Pues como fresa. Fresa es como una, sí, ¿qué? Como una de esas paletas agridulces, ¿no? Que no lo ves venir de mí. Que está súper dulce. Que está súper dulce y de repente llegas al centro y te cambia la jugada. ¡Qué pica! ¿Qué pasó? Váyanlo conociendo, ese es el verdadero Marco Chong. Yo así soy siempre el otro día me dijo alguien: ay, sí me caes bien, vi tu programa y sí me caes bien. Te lo juro, me mandaron ese mensaje en Instagram y le dije, qué poca, o sea, síguelo es que viendo. Por tus fotos no me caías no bien. No importa, sigue viendo el programa. Ajá, es que sí caí, o sea, sí das la finta de que eres aquí, como que un poco más apretado. Soy la persona más simple. Apretado, pero sí eres, sí caes bien. 100%. Quiero, oye, estamos muy emocionados de mañana. Estamos muy felices, como vieron en el video... Todo el elenco de Moda TV va a estar ahí presente en el set de La Vida con Estilo. Compartiendo esto mismo. Esto mismo allá, en el lobby metropolitano, que está increíble, en el lobby, cubriendo el cóctel, cubriendo las pasarelas, el detrás de cámaras. Clonaron a Chuy
hicieron 5 chuis para que el día ayudando. De mañana estén ahí. Obvio. Y este, y vamos a estar con cámaras por todos lados. Vamos a inundar el Auditorio Metropolitano y el evento de Trosmer con Melanie. Ya les platico. Échate. Con Melanie del programa que tenemos de Barra Libre, va a ser la corresponsal con los enlaces en vivo desde el backstage, nos va a estar presentando los avances desde que empiezan hasta que ya están a punto de salir, avances en maquillaje, peinado y vestuario, que es algo que a la gente le encanta. O sea, porque está padrísimo, sí, ver lo que hay detrás, ¿no? Y que no mucha gente tiene acceso. De hecho, casi nadie, uh-huh, ¿no? Y si nosotros que lo hemos vivido, sí. Nos encanta, sí, y no nos cansamos, sí, de verlo. Es que es ese nervio y estrés y emoción de pues sí, la producción de todo, y luego verlo cómo caminan las salidas, cómo se ve la ropa allí, sí, en la pasarela. Es emocionantísimo. Yo la verdad, sí, es que pues se vuelve como una droga, ¿no? Sí, yo siempre he pensado, no sé ustedes, pero yo siempre he pensado que la parte más disfrutable de un evento de moda es el backstage, porque 100%, porque el backstage dura horas, y la presentación, por mucho que sea un evento gigante, es súper efímero y dura un instante, ¿no? Entonces, para mí el disfrute total es el backstage. A mí lo que me encanta es que todas las personas que están en backstage hacen lo que les apasiona. O sea, si es la modelo, le apasiona modelar. Si es el maquillista, le apasiona maquillar. Si es el peinador, le apasiona peinar. Entonces, esa energía que se vive de nervios, de adrenalina, pasión, de amor, que todos están felices, porque nadie está así de, ay, hoy me toca modelar. No, a ver, estás ahí porque te encanta. ¿Sabes qué, Magis? A diferencia de este evento en donde es 100% moda, mi evento es socialites, artistas y moda. Entonces, hay un choque ahí muy cañón de, porque llevo conducciones, conductores estelares, llevo artistas que cantan, llevo moda también. Entonces, esa tensión de que la pasarela salga bien, pero además de que el artista conductor se levante con ánimos de decir, sí conduzco, o quiero que me cambien esto porque no me gustó, o ¿sabes? Sí, porque claro, una modelo es profesional y al final del día ya le hiciste un look, ya sabe qué va a usar, qué demás, pero un artista, sí, que también los traigo a modelar, es totalmente diferente. Y a ver, una modelo no te puede decir, la sombra verde, claro. No, fíjate. Exactamente. No, pues fíjate que sí, y más verde. O sea, pero un artista, obviamente, sí. A Gus le tocó en mis pasarelas maquillar. quería modelar, pero no lo dejó. No me dejó. Le tocó maquillar desde modelos profesionales hasta socialites y artistas, conductoras, conductores, y de verdad es que es un estrés multiplicado por tres, sí, ¿no? Pero es increíble. O sea, y si no hubiera ese grado de estrés, yo creo que el disfrute y el logro que sientes al final y demás no sería igual. No, la adrenalina de ahí es lo padre, es lo que mueve a todos. O sea, de repente, como me han dicho así de, o sea, acababa una pasarela y me decían, ¿cómo sacaste ese outfit si estaba roto? Y yo, lo cosimos en lo que caminaba, sí, claro, atrás la modelo, así. O sea, como que la misma adrenalina te lleva a solucionar las cosas. También entra el profesionalismo de todos. O sea, desde la modelo que le vale si sale con algo roto y que la gente no se da cuenta, ¿no? No, o que se le cae la pestaña. O que se le sale una boobie, o que se cae, porque ha pasado en muchísimas pasarelas. Entonces, todas esas cosas, pues, hacen riquísimo el backstage. Sí, riquísimo. Que lo vamos a tener mañana, pero vamos a un corte comercial. Y seguimos platicando. Thank you.
Pues hablando de pasarelas, vamos a ver un video que preparamos. Fuimos todo el equipo de Moda TV a Cholula y estuvimos en el aniversario de New Icon Puebla y estuvo muy padre, mucha gente de moda estuvo reunida ahí en Cholula. Vamos a verlo. En el evento de Talentum y estamos a dos de ver la nueva colección de Sony Honey Bunny. Espero y les guste. Nieto de New Icon Puebla y bueno, yo soy la gerente. La verdad es que este espacio está abierto a todos los diseñadores, todo el talento poblano. Tenemos mucho talento en Puebla. Actualmente este evento fue diseñado para todos los diseñadores y que nos pudieran acompañar hasta los familiares de nuestros chicos. Lo que yo desempeño en la agencia es buscar nuevos talentos y apoyarlos para colocarlos en diferentes proyectos como pasarelas, sesiones de fotos, edecanes. Trabajamos también con modelos profesionales que también nos acompañaron el día de hoy. Y bueno, gracias por venir y pues de verdad, gracias por todo. Síganos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, New Icon Puebla. Quijano, mi marca se llama Mona Quijano. Mona me decía mi mamá de chiquita, entonces me encantó. Mi marca son diseños o prendas únicas con detalles, casi todos los detalles los reviso como muy, muy a detalle. Hago muchas cosas a mano. Me encanta la inspiración de saber que la ropa es algo con lo que a veces pasan cosas muy increíbles. Me encanta recordar momentos padres y decir, wow, llevaba esto. Entonces quise hacer algo con esa inspiración, algo que fuera único, que fuera como mío. Quisiera que cada persona tuviera una prenda que dijera, wow, esta prenda me encanta. Con esta prenda conocí al amor de mi vida y que no haya ninguna otra en ninguna parte igual. Entonces, esa es la inspiración de mi marca. Traje una colección muy chiquita, pero espero que la hayan disfrutado bastante. Hola, mi nombre es Cassandra Carrillo. Bueno, yo como diseñadora le diseño a esa mujer segura de sí misma, que siempre le encanta verse bien. Ahora sí que me inspiré en las texturas, en Italia. Me encantó de que las modelos lucieran diseños míos súper vanguardistas, que no les dé miedo enseñar escotes y así, ¿no? Ahora sí que síganme en mis redes sociales. Mi nombre es Cassandra Carrillo, yo en Bajo Brand.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Alan Cepeda. Soy diseñador de moda poblano. Esta noche presentamos en este evento de New Icon nuestra colección Crucero 2020, que realmente no tiene una inspiración en específico, sino son como las referencias que han habido en mi carrera, ¿no? El uso del color, los drapeados, las prendas unisex y superponer la cuestión de la falda en el guardarropa masculino. Acaba de finalizar la pasarela de Talentum y me encantó cómo salió mi colección. Me encantó la colección de Magic Lights, que ya saben que está inspirada en todos esos momentos mágicos de la vida cotidiana. Me encantó, la gente increíble, tuvimos una respuesta muy grata. Espero les haya gustado. ¡Bravo! Y oigan, listo. Gracias por conectarse. A ver, Chuy, leemos los comentarios. Que hoy los tenemos medio olvidados. Y dice... A ver... Alba, suerte mañana. Sé que estará genial si tú eres parte de la logística. Marco, eres el mejor en esto. Literal, sí. Muy bien. Te amo. Muy bien. Obi dice, saludos, chicos. Amo tu look, majo. Ay, está súper cool el color. Muchísimas gracias. Siempre, siempre tiene un excelente look. Me encanta su programa. Mil gracias. Gracias, gracias por vernos. Compartan. Y síganos viendo. Y síganos viendo. Ah, Brenda, ya quieres saber cómo nos vamos a vestir mañana. ¿Cómo te vas a vestir, Magis? Pues, miren, aquí, en exclusiva y en directo, no un tengo idea. Un cachetero. Va, me dijiste que un shortcito... Cachetero y me salen a cachetear a mí. Sí, por supuesto que no. Este, mis carnes me gustan y, ocultas. Y me dijiste que un brasier con estoperoles. Ah, not my type. No. O sea, lo que yo creo que es seguro que voy de negro. Es lo más seguro. Pero así de qué me voy a poner, ya tengo qué con qué. Todavía no, la verdad. No sé, lo que me causa conflicto son los zapatos, porque pues vamos a estar parados mucho tiempo. Pero pues ni modo, la belleza cuesta muchas veces. No, pero oye, te llevo tu silloncito. Pero vamos a estar en movimiento, Marco Chong. Bueno, eso sí. Y el Metropolitano son... Les platico. No, hombre, me muero. Pero a ver, platícanos cómo va a estar. Que Gus Santos, productor, nos platique cómo va a estar la logística, quién conduce con quién. Sí. Magis sí. Ya no quiere conducir conmigo, entonces no. That's not true. Sí. Obvio, arrancamos siempre juntos. No, bueno, les platico cómo va a estar mañana la dinámica. Porque él organizó todo. Va a ser hora y media de transmisión ahí en vivo, completamente desde el lobby del Auditorio Metropolitano, donde pues, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, padrísimo, de estar intercalando los conductores. Siempre con uno de ustedes aquí de planta, porque ustedes son... Ojo, el programa es La Vida con Estilo, así es. Pero invitamos a todos los... Porque somos lo máximo. Exactamente. Entonces, bueno, como es La Vida con Estilo, siempre va a estar uno de ellos dos. Empiezan ellos dos como los anfitriones del programa. Después... Qué importante me siento. Después, no voy a cenar, que me cierra. Después, bueno, yo voy a darle un empujoncito a Marco y voy a estar un ratito, unos cuantos minutos compartiendo... ¿Me voy a ir a comer mientras? Voy a estar compartiendo un poquito aquí el escenario con Maginini. Después vamos acá a un enlace y regresamos con Marco Chong y Yosune, guapísima conductora, compañera mía de Enchúlate con Gus. Ella es diseñadora de modas, tiene su marca de trajes de baño, entonces sin duda va a ser una fusión muy padre. Aparte tu visión Trosmer. Por supuesto, familia Trosmer, tu visión de la moda con la de Yosune. Después vamos otra vez a enlaces y regresas tú, Marco Chong, con Samuel Torres, la visión, pues, aquí científica de Moda TV, Samuel Torres es una enciclopedia de la belleza para mí. Totalmente. Entonces, bueno, también va a ser muy rico tener su punto de vista del evento y de las colecciones y de lo que se va a ver en el día de mañana. Vamos otra vez a enlaces y regresa Maginini con el simpático y discreto de risa Edgar Tescom. Tescomcito, vive en mi corazón. Tescom, sí. Sí, lo queremos. Lo adoramos, sí, cañón.
Tipazo. Y talentazazo. Sí. Y talentazazo, fotógrafo de moda. La neta, sí. De hecho, él va a estar cubriendo todo el evento ahí. Para mí, de los mejores fotógrafos, el mejor, yo creo, de Puebla. Para de mí moda, también. De editorial y demás. Para mí también, es impresionante. Ahí es... No, y es el que nos tomó las fotos de todas las publicidades que vende la vida con estilo. Es él. Y no tienen Photoshop. Y no tienen retoque. Exacto. Y así con iluminación hace todo. Sí, ¿no? Está cañón. Así es. Y bueno, ahí van a estar compartiendo Majo y Tesco. Y al final regresamos con la pareja de planta, la pareja de o aquí. O sea, nosotros cerramos y abrimos. Así es. Somos los Ay, anfitriones. Qué bonito, amigos. Como deben ser. Yeah. Oye, a ver, pero yo tengo una duda. ¿A qué te refieres con hacemos enlaces? O sea, ¿dónde nos vamos a enlazar? Eso es. Bueno, ya hablábamos de que vamos a tener a nuestra corresponsal Melanie desde haciendo enlaces en vivo. Algo, la verdad, no es por presumir, pero es algo muy muy pocas veces visto en una transmisión en vivo en Facebook. Porque el hacer los enlaces en vivo es muy complejo, porque se necesitan transmisores inalámbricos y se necesita replicar a nuestro operador por 20 personas. Chuy, entonces, bueno, va a estar interesante. Chuy is the con best. Melanie en el backstage. También vamos a tener a Dino Blanco, él es el conductor de, por si no lo han visto nunca, los miércoles a las 6 de la tarde hay un programa que se llama Dino Show. Él tiene un estilo urbano muy desenfadado, muy relajado, divertido exactamente, y con muchísimo impacto con los adolescentes en Facebook, sobre todo, ¿no? Entonces, él va a estar muy a su estilo, ahí cachando a la gente en los pasillos del auditorio, pero solamente a un estilo de personas, no a todo mundo, sino a los más vestidos de forma más creativa, porque hay muchísimos vestidos locochones. O sea, él va a decir, así lo estoy imaginando, ¿qué onda, carnal? ¿Qué te pasó por la cabeza para vestirte, ¿no?, con tu hombre con falda, o tú tu chica con traje casi de baño y transparencia? O sea, porque eso es lo padrísimo de los eventos de moda, el ver esa gente, la diversidad, claro, que proponen. Loco, claro, sí, padrísimo. Y solamente va a estar Dino, ¿no? Y también vamos a tener en diferentes lugares por separado a Brenda Cano y Valeria Carrillo de La Vida con Estilo, de Planeta Rosa, Rosa, haciendo enlaces con la gente que va que va vestida pues de forma cool, con tendencias interesantes, algunas prendas pues que llamen la atención, simplemente lo que decías, ¿quién va a decir esta viene vestida padre, esta trae una propuesta cool, todo eso? Oye, está padrísimo. Vamos a tener a Tere Guzmán. Claro, en por el supuesto. Programa, en la no podía faltar. No podía faltar. ¿Quién más de Trosmer está confirmado para que esté en el set? Bueno, por supuesto, Rafa Flores, que no puede faltar. Él es el subdirector de Trosmer. Y vamos a tener a diseñadores que van a pasar al set en unos cuantos minutos a dar su punto de vista, que han egresado de Trosmer y que ahora ya son realidades en el mundo de la moda, no solo en Puebla, pero ya en México, como Héctor Senna, Isaac Rancuro y Alan Cepeda, ¿no? Todos estos grandes talentos. ¿Isaac que ¿Isaac viene? Me parece que sí, todavía no. Seguro sí, siempre viene. Seguro. Así Gus, preguntan, ¿cuál va a ser tu tarea de mañana? La verdad. ¿Cuál va a ser mi tarea de mañana? Bueno, va a ser pues estar ahí un poco coordinando los enlaces, que es algo un poquito complejo. Nos lleva el catering también. Así las es. Bebidas alcohólicas. Los shots para los que shots, las niñas que de Planeta Rosa se suelten. Sí. Ay, Dios mío. Qué bueno que me tocó hacer la vida con estilo. Ay, Richard nos escribió. Sí, sí. Richard, que vive en nuestro corazón. Saludos, Richard. Te queremos mucho. Está increíble mañana, suerte. Oye, Gus, ¿dimos boletos acá o no hemos dado boletos? Nada más dimos, en realidad, dos personas que nos escribieron, pero ya no le hicimos promoción porque Tere Guzmán había mencionado que sí, pero, o sea, se corrió la voz, a pesar de que el auditorio es inmenso. O sea, hoy fui justamente
y tienen ya así casi lleno total. Entonces dijeron, bueno, ya no vamos a poder invitar como claro. queríamos a toda la gente, pero bueno, nosotros vamos a cumplir con la gente que se acercó y que nos escribió okay. gracias a la Vida con Estilo. Buenísimo. Ay, buenísimo. Qué padre. Y estas personas, o sea, ya tienen su pulsera, ya llegan, sí, ya sí, todo. Sí, sí. Perfecto. Y ahí van a poder estar conviviendo con nosotros, ¿no? Estaría padre que la gente que nos vea ahí en el set, pues que se nos acerque, ¿no? Igual podemos... Increíble, sí. La verdad es que yo te quiero decir algo, Gus. Estoy sorprendido realmente de que hay mucha gente que ni siquiera comparte, que ni siquiera comenta y que nos ve. Y que cuando te lo topas en la calle o te mandan un mensaje privado por Instagram o algo, te platican, oye, estuvo buenísimo el programa de ayer. Yo sí. justamente hice un videíto para agradecer a mis seguidores y puse como mensajes muy de que me tocaron. Y muchos de ellos eran de, qué padre tu programa, vi el programa, está súper padre lo que hacen y demás. Y en realidad es que esa gente te lo manda en privado, sí. ¿no? O te lo dicen cuando te ven, sí. o a Majo cuando da una conferencia, o sea, y eso de verdad a mí en lo personal me emociona mucho. Claro. Porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros tres, ni todos los demás están aquí, ni para hacerse famoso, ni para llegar y decir, güey, tengo un programa y no, soy un conductor y demás. No, lo hacemos porque nos nace. Por amor al arte, claro. Porque nos gusta. Porque nos gusta y así fue. Y por eso estoy aquí. Y seguramente tú, Majo, igual. Y sí, y todos los que formamos todos, parte ¿no? de Moda TV. Así es. Pues, pero la respuesta y lo que llega de mensajes y de... cercanía con la gente y el contacto y lo que te dicen es increíble, ¿no? Sí, es ahí donde dices, así le llega a una persona y te diga, me gustó lo que dijeron, me gustó lo que vi, me gustó cómo ibas vestido, me gustó algo, con eso ya estamos del otro lado. Así sí, es, ¿no? Ya valió la pena. Ya valió la pena. Pero lo que dice Gus, que a mí se me hace que, o sea, si nos están viendo, es a lo que tú te referías, que si nos ven mañana en el Metropolitano con este show, con la pestañota y con el trajazo y así, acérquense al set, no vamos a morder, estamos transmitiendo sí. en vivo. Y a ver, no tenemos guión, no tenemos escaleta, o la verdad ni sé cómo diga. Sí. Podemos decir cualquier sarta de estupideces, claro, que sí, va a haber sí, alguien sí. que va a decir, qué bien lo dijo. O sea, la y verdad, también sabes perderle que el miedo. Está padrísimo que también... Una de las chavas que me escribió hace poco por el programa, me dijo, oye, ¿cómo le hago? ¿Qué? Es muy complicado poder ir y demás, porque ella está montando un showroom en Valquirico, y le dije, no, para nada, ni es complicado, ni pedimos requisitos, ni para tienes que ser, tener miles de seguidores, ni mucho menos, con que seas un gran talento o tengas... algo que comunicar, nosotros estamos felices, totalmente claro. abiertos de invitarte, ¿no? A mí también me han preguntado eso, así de, ¿y cuántos seguidores tengo que tener para ir? Y yo, man, yo tengo 3,000 y esto, y soy conductora, o sea, puedes tener 2 y llegar a hablar, no pasa nada. Así pero es. Sí, el número de seguidores, sí, yo digo no importa. No, y ahora creo que ya se está notando que los seguidores no lo son todo en la vida. La reacción que tengan... pues todo el tema orgánico de tus publicaciones, comentarios, sí. en las historias, sobre todo ahorita, todo eso es lo que vale la pena, ¿no? Así es. Y la reacción que tenga la gente en base a tu contenido y demás, es lo que importa, ¿no? ¿Qué, Chuy? Ay. ¿Ya nos quieres correr? ¡Ay! Bárbaro. Como que se convulsiona sí. el Chuy de sí, repente. Sí, como que... Sí, me espantó. Pero bueno, pues... Ya que lo pidió el Chuy, nos vamos a un corte. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. No se despeguen. Gus Santos Makeup Academy. 5 años de experiencia. Thank you.
¡Bravo! Oigan, qué gran programa, Gus. Gracias por estar con nosotros. Gus acababa de estar en un programa poquito antes que su programa. Poquito, literal, un minuto antes. Ah, exactamente, llegó, se cambió, se polveó. Sí, se polveó y salió. Y aquí, gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias por invitarme y pues es un gusto, sí se siente muy diferente estar aquí. ¿Sí? ¿Neta, sí? Está muy blanco todo. Ay, qué piropo, nunca me habían dicho que qué blanco. Sí, se ve más, se ve diferente. Se ve más iluminado, ¿no? Sí, creo que era, bueno, aparte de cliché, solamente me faltaba estar aquí. ¿Sí? ¿Sí? Qué groseros somos que nunca me invitamos. Caray. Y amigos, la neta yo entré a Moda TV porque primero entré de invitada de Gus, luego entré de conductora con Gus. Ahí estaba de conductora de Enchulate con Gus. Es que ya entendí cómo le hace Gus. Primero te invita. Te cala. Como invitado, dice No, está muy buena. Se le suelta la lengua. Y ya luego te echa el... Sí. Así, llamada. Conmigo. Oye, Marco Chong, queremos hablar contigo. No. Bueno, pero a ti la tuya estuvo más cañón. Porque a mí primero me invitó de conductora con él. Y con otra, conducíamos con Michelle y Manzano, que también vive en Que le corazón. Mandamos un beso. Sí, seguramente mañana la vamos a ver espectacular. Seguramente, porque trae un cuerpo que te mueres. Entonces... Celina Manzano es de esas que siempre lo que trae puesto... A ver, déjame agregarla. Lo luce de manera... Cañón. ¿Cómo está en Instagram? Celina Manzano. Ella fue... Conductora de Enchulate con Gus. Tiene un cuerpazo espectacular. ¿Como de manzana? Okay. Ajá. Sí. Y luego no sé qué pasó. Ah, pues yo me gradué, Celina también se graduó, salimos de Enchulate con Gus y empecé en La Vida con Estilo. Wow. Con Mausi. En octubre, hoy chequé qué día empezó La Vida con Estilo. Sí, y después del inicio que fue con Hilda y con... Ah, sí, es con cierto, Mariela, con Mariela de La Vida con Estilo. Que... De ese nadie se acuerda, no se preocupen. Claro que sí. Les mandamos un broma. Yo no las conozco ni siquiera. Porque mañana van a ir. Yo ni siquiera las conozco, perdón. Son lo máximo las dos. Váyanlo conociendo como es. Sí, así soy. Es de broma, sí, obvio. No, obvio. Pero sí es cierto, ¿cuántos programas hicieron? ¿Como tres? ¿Dos? Como tres. O sea, no sé. Y de ahí ya empezamos Maus y yo. Y ya luego fue... Marco Chong. Y quiero decirles que el día de hoy es mi despedida. No, Marco Chong. Un día deberían de invitar aquí a este lugar a... A todos los que han estado No. Es que hay público muy metiche, señores. No, deberían de invitar a este lugar, que es el lugar más, como que más fino de Moda TV, al caballero que siempre... ¿La exclusiva? ¿Y quién va a grabar? ¿Tú? Ándale. ¿Tú te lo echas? Ok, sí. Nada más a decir, ¿qué onda? Sí, porque... A que le vean la cara. Y ya como para despedir, mañana tenemos un gran reto. Yo creo... Ustedes tienen un gran reto. Sí. Y todos, pero el que está ahí atrás lo tiene cañón. Oye, pero se me acaba de ocurrir que mañana podemos dar la exclusiva de... ¿Qué? Dar la cara de Chuy. ¿Ah, sí? Ya lo comprometí. Sí, miren, así de repente que salga el Chuy. Que sea nuestro así pasadita Que el reto. Y también estaría padre, Chuy, que grabaras todo el detrás de cámaras de nosotros, no nada más del evento. Pobre O sea, Chuy. De que cómo llegan. ¿Cómo llega el frente? ¿Cómo empezamos a montar? Pues para cacarear el huevo, ¿no? Azu. No, man, pobre Chuy, va a acabar como trapeador. Sí. Yo creo que no. Pero sí está increíble para que vean el alcance que tiene el canal. Claro. Bueno, podemos ver la forma, pero mañana estaría padre que le dieran, que tuviera la exclusividad. Todos podemos apoyar grabando, echando una grabadita en el celular y luego mandárselo a él para que haga una edición cool y demás. Ay, ¿no? Mi Chuy, ya todo dice que sí. Y la subas en vivo y así. Es lo máximo. ¿Cuánto quieres a Chuy? 1,000,000,000. Muchísimo amor. Pues ya, ¿no? Porque sí, pero ya. Ya vámonos a dormir. Ya vámonos a no cenar. Vámonos a poner las mascarillas. Que mañana tenemos un día pesado todos.
Y ustedes en casa también tienen un día pesado porque van a ver toda Gus nuestra transmisión. Gus va a maquillar a todos los conductores. Personalmente. Profesionalmente, ¿no, sí? Exacto. No, obvio no. Obvio no. Y sí vamos a tener una chambota porque son aproximadamente como tres horas y media de transmisión. Oye, Chuy, ¿y qué tal si nos despedimos en lugar de con la salida del programa, con el video de lo que vamos a hacer mañana? ¿Otra vez? Que se arme. Va, venga, gracias. Hombre de Chuy, ya lo tenemos preparado. Adiós, nos vemos mañana. Neta, véanlo, va a estar padrísimo.